Nicole. Muy buenos días, Virginia. ¿Cómo estás? Buen día, Eugenia. Buen día a todos. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Virginia, un tema realmente apasionante que tiene que ver con la mirada del otro y cómo influye la mirada del otro en nosotros. Totalmente. Desde pequeñitos, la mirada del otro nos va esculpiendo. Somos como figuras y el escultor es el otro, los otros, hasta que los otros empiezan a estar dentro nuestro. O sea que nos llevamos puesto al otro y hasta puede pasar, y estoy segura de que quien esté escuchando les debe suceder, cuando van a comprar una ropa, estamos solos en el vestuario, en el lugar de donde uno se prueba las prendas, y es posible que uno advierta que se está mirando con los ojos del otro, con los ojos de las amigas, con los ojos de la pareja, con los ojos de la mamá, del papá, del hermano. No se mira con los ojos de me gusta a mí. Vamos incorporando la mirada del otro, y esto tiene que ver con el animalito humano que somos. O sea, cada tanto viene bien recordar que somos mamíferos, mamíferos con un nivel de cerebro evolucionado distinto del resto de los mamíferos, no necesariamente mejores, diferentes, pero que ese nivel de mamífero que tenemos hace que para todos nosotros sea muy importante ser aprobados por los demás, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Y en ese ser aprobado por los demás, la mirada del otro tiene una entidad fundamental. Como animalitos, cuando somos pequeñitos, el animal humano tiene la necesidad de imperiosa, de ser cuidado, de ser querido, de ser recibido, o si lo ponemos en términos por oposición, de no ser expulsados de la manada, de la familia, de la escuela, del barrio. Sentimos en esa edad, y en esa edad es cierto, que si somos reprobados, si nos baja el pulgar el resto, esos otros, corremos riesgo de vida. De modo tal que el inicio de la necesidad de ser aprobado por los otros es plenamente instintivo, tiene que ver con el instinto de supervivencia y con el frágil bichito que somos. Fíjate vos que un gato, un perro, otros mamíferos son adultos y fuertes y por eso más independientes en 2, 3, 4 años. Nosotros los humanos, si tenemos suerte a los 20, a los 25, empezamos a tener cierta independencia real, económica, por ejemplo, a veces más tarde también. Pero la sensación de fragilidad y de que si no pertenecemos corremos riesgo de vida es mucho más larga y se asienta mucho más por ende, por tiempo, en el animal humano que en los demás animales que tienen un periodo hacia la adultez mucho más breve. Entonces, bueno, sigue pesando y sigue pesando sobre todo desde el imaginario. Solamente los valientes se atreven a decidir por sí, ya sin tener tan en cuenta la mirada del otro en tanto aprobación o desaprobación. Son lo que son. Llegar a eso requiere mucho coraje. Digamos que la mirada del otro forma parte de nuestro mundo interno, ¿no es cierto? Sí, de algún modo es así. Siempre recuerdo una paciente que me regaló una frase. Había hecho un gran descubrimiento que de algún modo hacemos más tarde o temprano todos los que trabajamos sobre nosotros mismos, pero me gustó la manera en que lo dijo. Había constatado algo que yo le había dicho en la sesión anterior respecto de cómo incidía la mirada de su mamá en las decisiones de ella, que estaba cerquita de los 30 años y estaba empezando a tomar determinaciones, gustaran o no a la mamá. En este caso lo que ella dijo es: me comí a mi mamá y está funcionando dentro de mí. Ese modo de decirlo tan gráfico es literal. Las miradas son sumamente importantes. Yo me recuerdo a mí misma pequeñita en misa, que no era muy usual que fuéramos con mi mamá, vivíamos muy lejos, vivíamos en el campo, pero lo que yo recuerdo era que yo me paraba, me arrodillaba, y lo que más me importaba era de reojo mirar si mi madre estaba conforme con mi comportamiento. Y lo primero que yo preguntaba a la salida era: ¿me porté bien? Para mí eso era esencial, siendo que en mi temperamento de adulta
no soy una persona que se rija demasiado por la aprobación de los demás, o sea que yo tomo mis determinaciones. Sin embargo, de niña era como cualquier otro niño. Aún el niño rebelde lo que está haciendo es buscar la mirada de mamá y papá. Es decir, que está haciendo lío para ser mirado, para llamar la atención. Todos lo sabemos eso, ¿verdad? Hay un ejemplo que lo muestra de manera muy gráfica, y vos seguramente lo has notado, lo has escuchado también, de un nene, por ejemplo, chico, pequeño, de 2 años, que se cae. Sí. El mundo queda como paralizado mirándolo, y el nene no llora, y busca la mirada de la madre. Una vez que encontró a la madre y la madre lo miró, el nene empieza a llorar. Exactamente, exactamente. Está buscando ser incluido en el consuelo, en el abrazo. Sí. Y Si está en edad todavía, lo mejor que se puede hacer es seguramente levantarse, si no ha sido grave, sonreírse y darle confianza a la criatura. Y otras veces en algún momento va a ser necesario justamente no correr en su auxilio. La mirada de los otros es un regulador de la conducta social, por supuesto es importante, no estoy diciendo que no importa lo que diga nadie. En realidad creo que nos tiene que importar la mirada de la gente que verdaderamente importa. Es decir, cuando alguien que no tiene altura moral critica, señala, excluye, es distinto que cuando alguien valioso para nosotros y que tiene una conformación ética importante nos señala algo en lo que podríamos estar equivocados. Excluir la mirada del otro es volverse un necio también. El punto es dónde uno pone el eje del compás, ¿sí? Si uno pone el eje del compás afuera, y el criterio de lo que yo tengo que hacer, vivir, vestir, pensar, comer, son los demás, estamos en problemas de madurez. Y hay gente que envejece y muere con ese problema de madurez, por temor a algo que, fíjate vos, ¿no? Entre los griegos, de donde se remonta nuestra buena parte de lo que tomamos en nuestra cultura, el castigo mayor no era la cárcel, el castigo mayor era el exilio. El exilio, el ser rechazado por los demás, era el castigo mayor, lo más penoso, y sin duda en nuestro país hemos tenido muchos que han tenido que exilarse y ha sido muchísimo ese dolor por distintas razones, por razones económicas, políticas, pero el exilio peor es el de ser echado. Ser echado, fíjate vos que en las neurociencias, que hoy en día se conoce tanto más que hace 10 años atrás, por el tipo de aparatos que hoy existen, se sabe que el centro del cerebro que registra el dolor de la exclusión es el mismo que registra el dolor físico. Una persona se siente excluida, un niño se siente excluido de un juego, padece el bullying, padece el rechazo escolar o el mobbing en las empresas, y los centros que se activan, según experimentos de universidades creíbles, son los mismos centros que se activan cuando hay un fuerte dolor físico. Nos duele profundamente el rechazo. Ahora, el punto es que respecto de algunos temas de nuestra vida, necesitamos ver si estamos negociando algo que vulnera nuestro sentido de autoapreciación. Si yo renuncio a una carrera, por ejemplo, porque mi familia espera determinada cosa, si yo renuncio a una pareja que amo porque a mis amigas no le gusta, qué sé yo, esto a veces sucede y sobre todo en la adolescencia, estoy traicionándome a mí misma por la mirada del otro que yo tengo introyectada, que es este me los comí y funcionan dentro de mí, o efectivamente están allá afuera haciendo el deporte menos osado del mundo, que es el de opinar, opinar sobre la vida ajena. Si yo renuncio a mí, hay un sentimiento de autotraición con el que es muy pesado convivir. Entonces es o vivir con el peso de la autotraición o tener la valentía de hacer lo que sentimos que tenemos que hacer, y en todo caso allí medir quiénes nos quieren de verdad, quiénes nos eligen de verdad, como hizo Juan Salvador Gaviota, ¿sí? Sí, si no nos estamos cargando una mochila que ni siquiera nos corresponde. Absolutamente. Y en ese caso, fíjate vos, hace muchos años atrás, en el inicio de mi profesión en psicología, yo administraba un test donde había
que puntuar de 1 a 4 la magnitud de cada miedo posible en la vida humana. El miedo a la muerte, el miedo al cáncer, el miedo a ser abandonado, el miedo a un accidente, el miedo a conducir, el miedo a la oscuridad, ¿verdad? Muchos miedos, aún miedos importantes, como diría, bueno, hay gente que no le tiene miedo al cáncer, digamos que sabe que existe, pero no se lo autoadjudica como el hipocondríaco, que cree que todo lo es. Entonces, por ahí, ese miedo no estaba puntuado, o sea que había miedos importantes, o gente que no le teme a la muerte, así en principio no le teme a la muerte, o le teme uno de 1 a 4 o 1. Sin embargo, el miedo puntuado universalmente, en alguna medida, era el miedo al ridículo. El miedo al ridículo, la palabra lo dice, es el miedo a que el otro se ría de mí. Se evita pasar por eso y cuando, el punto es que, bueno, eso es natural, inherente a lo que nos pesa la mirada de los otros. El problema es cuando ese es el parámetro. Entonces, si yo no hablo ante los alumnos, yo que soy docente, por miedo al ridículo, cancelo una parte fundamental de mi identidad. Si yo dejo de hacer por miedo al ridículo, a que se rían de mí, al qué dirán, esto tan famoso como frase popular, la vida se va limitando, se va encorsetando y la persona, en vez de ser cada vez más plena, va siendo cada vez más limitada. Porque cuando mira al otro, ni siquiera está mirando al otro, está mirando cómo el otro lo mira. No miro al otro, miro cómo estoy siendo mirada por el otro, con lo cual tampoco hay contacto real con el otro. No estoy comunicándome con el otro, estoy viendo cómo manejarme para que el otro no piense mal de mí. Y hay un viejo cuentito que quizás lo has escuchado y a lo mejor a alguno le viene bien refrescarlo. A veces se lo cuenta como que es el niño, el viejo y el burro. Otras veces se lo cuenta como que es Jesús, José y el burro. Da lo mismo. El punto es que van el viejo y el niño arriba del burro. Entonces escuchan lo que dice la gente y la gente dice, qué vergüenza, pobre burro, cargar con dos personas arriba. Entonces, bueno, como el niño no era tan niñito, se baja el niño. Entonces el viejo le dice al niño, camina vos y yo voy arriba del burro porque vos sos más joven. Entonces la gente que dice, y pero qué cosa, pobre niño caminando y el hombre arriba del burro. Bueno, invierten el peso de la carga, entonces baja el viejo y el niño va arriba. Entonces la gente dice, pobre hombre, abajo caminando mientras el niño joven podría ser él el que esté abajo. ¿Qué deciden? Y bajarse los dos. ¿Qué decía la gente? Mira estos dos estúpidos, tienen un burro y van caminando. Entonces, siempre va a haber, faltaba que cargaran al burro, con lo cual iba a haber más. Yo creo que el burro tiene que ir por su lado como buen animalista abolicionista y la gente caminando. Pero bueno, esa es mi opinión, en todo caso también. El punto es, ¿y yo? ¿Qué es lo que yo siento que tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo siento que tengo que hacer? Yo llevaría al burro a pasear e iría caminando, no me subo a un burro. Pero ese es mi criterio y no me importa en ese punto lo que digan los demás. Lo que es muy importante es ver cuándo la mirada de los demás está atacando mi sentido de cómo tengo que vivir. Y allí elegir y cultivar el valor de poder tomar como elección aquello que siento yo que tiene que ser para mi vida. Ahora, Virginia, acá hay un punto que creo que es muy importante, que tiene que ver con la mirada, ¿no? Y tiene que ver con, sobre todo, nuestros vínculos primarios y en el momento en que uno se forma. Cuando uno depende tanto de la mirada del otro, digamos, y cuando uno ya creció y no puede vivir si no tiene la mirada siempre de alguien. Sí. No es mamá o papá, pero siempre, digamos, en principio la mirada de mamá y papá, y después siempre la mirada de alguien. Y cuando uno es tan dependiente de esa mirada, es porque quizás la mirada que nosotros tuvimos de chicos hacia nosotros fue demasiado fuerte. Y acá por ahí es donde nosotros como padres tenemos que hacer hincapié, y tenemos que ver cómo miramos también a nuestros hijos, y qué generamos en esta mirada hacia ellos. Es muy importante esto que decís, Eugenia, dentro de lo que son los procesos de crianza, para que un chico tenga autonomía, inclusive ética, el poder hacer lo que hay que hacer aunque nadie me mire. Nadie me mira y yo termino de comer un caramelo. ¿Qué hago con el papel? Si no hay un cesto de basura, ¿lo tiro en la calle? ¿Lo guardo conmigo? Aunque sea considerado ni siquiera que Dios me mira, yo me miro. Entonces, cultivar esa independencia
independencia de mirar dentro de sí, que tiene que ver con la conciencia testigo, la autoobservación, es parte de lo que un papá o una mamá puede ayudar a fomentar en una criatura, a que esa criatura pueda básicamente contar consigo y hacer una evaluación precisa de qué es lo que necesita para sí, cómo va a estar verdaderamente conforme consigo mismo, sin llegar a ser necio. O sea, considerar la mirada de los demás porque vivimos en comunidad, considerar sobre todo, como se dice en las tradiciones orientales, el factor de no dañar, no dañar como una impronta importante en la vida ética de una persona. Pero el no dañar, supongamos que uno tuviese una mamá que le daña que uno elija determinado camino en la vida. No ves lo que le haces a tu madre, pero es mi vida. Entonces, en ese caso será la mamá la que tiene que trabajar con esa expectativa que tenía. Y vuelvo a recordar que alguna vez lo hemos dicho, que expectativa es poner, como en la etimología de expectorar, poner el pecho afuera. La expectativa hay que traerla y soltar, dejar que el otro sea quien tiene que ser. Y esto es parte de la crianza desde pequeñitos, claro que sí. Cuando el chico es dejado ser, aunque suene extraño, dejado ser, dejar que sea, va encontrando dentro de sí también los parámetros. No porque se lo abandone, sino porque se le insta a que consulte consigo mismo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es lo que cómo te sentirías en tu caso? Por ejemplo, hace poco me comentaba una mamá respecto de una situación en la que en la escuela de esa criatura se estaba acosando a uno de los nenes. Estas cosas que siempre existieron y que ahora se llama bullying, ¿no? Entonces, bueno, charlar con la criatura y acompañarle a que se ponga en el lugar de esa persona que estaba siendo burlada por todos, y qué sentía al respecto. O sea, es un paso de conciencia que va más allá de decir esto no se hace, sino que ve dentro vos, dentro tuyo, ve vos dentro tuyo, ¿por qué no se hace? Hay que hacerlo. Y la personita va a llegar a la cuenta por sí misma que no hay que hacerlo. Va a aprender a contar con eso que ya no es la mamá que se comió. Es contar con el propio ser. Nuestro propio ser, nuestra esencia, nos dice por dónde ir. A veces los desoímos, pero eso tiene un precio también. Pero adentro sabemos qué es lo que no. ¿Qué es lo que no? Y además, Virginia, creo que también tiene que ver con la confianza que uno tiene con uno mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que vos hablas del bullying, que es real y que vemos tanto, que en realidad se vio siempre, ¿no? Pero que ahora es como que está, quizás es más violento ahora, ¿no? Sí. En las conductas y en todo. Pero siempre existió la agresión al gordito, al que usa anteojos. Sí. No sé, a ver, al que siempre es distinto al resto, siempre se lo agredió. También tiene que ver, uno siempre quiere trabajar con respecto al chico que es el agresor, pero también hay que trabajar con el chico que es agresivo. ¿Por qué ese chico que agresivo no? Agredido, es sí. Al que es agredido. Sí, ¿por qué sí, ese sí. Chico que es agredido no sabe defenderse? Claro, por supuesto que va a requerir de ayuda, claro. Desde ya que sí. En realidad, todo chico va a necesitar de ayuda para poder discernir dentro de lo que recibe qué elegir y qué no, y cómo defenderse también, defender a la propia persona como defendería a otra persona. Porque en realidad, Virginia, a lo mejor este nene que digamos que sufre estas actitudes con respecto a los otros chicos en el colegio, fuera del ámbito de colegio, también recibe lo mismo, de otra manera, pero también lo recibe. Y por ahí el punto tiene que ver con eso. A lo mejor, ¿cómo fue la mirada en su momento de sus padres para este nene que, digamos, no logra defenderse o no logra salir de este lugar de nene agredido? ¿Vos me entendés? Sí, perfectamente, perfectamente. Es decir, que el problema único no ha de ser la escuela. Seguramente hay que buscar qué pasa en el resto de la vida de esa criatura para que no pueda plantarse y afrontar eso. ¿Y cómo trabajan papá y mamá o quienes, digamos, estén a cargo de este chiquito o de esta persona? Que de alguna forma, en alguna conducta, inconscientemente, no obviamente, hacen que el chiquito este no logre defenderse. Es posible que sí, es posible que sí. Cuando alguien nos descalifica, de algún modo cuenta con nuestro consentimiento.
cuando el niño es pequeño todavía, el hacer un trabajo para fortalecerlo, o sea, trabajar a dos puntas con los que están ejerciendo esa presión, de algún modo los que tienen una actitud de acoso y de maltrato buscan a la persona que se siente debilitada por alguna razón. Entonces, en ese caso, hace falta que la persona encuentre cuál es su fortaleza. Recuerdo hace muchos años tuve la posibilidad de visitar a una amiga argentina en Alemania, y esa amiga era tenía un aspecto muy sudamericano, y en el lugar de Alemania donde vivía era muy discriminada en su trabajo. Ella era cantante de ópera del Colón, pero como pasó con tanta gente que se tuvo que ir del país, le tocó transitoriamente trabajar limpiando los pisos de un bar. Entonces, bueno, ella simplemente era una más, nadie, limpiando los pisos de un bar. Y en un momento se ponía a tararear, por supuesto, porque su amor era la música, y recibía lo que aquí llamaríamos cargadas, burlas de todos los demás, ¿no? Y como estaba en país extranjero y era descalificada en ese caso y en ese lugar concretamente, ella agachaba la cabeza, se callaba y seguía trapeando. Y un día encontró dentro de sí lo que hay que encontrar. Estaba tarareando, se burlaron de ella los demás compañeros que estaban acomodando y que tenían más rango que ella, y de pronto plantó el secador de piso, los miró a todos y se abrió su boca y mandó una ópera completa. Y claro, ante Turandot se quedaron todos pasmados, porque ella tiene una voz angelical, pasmados, avergonzados. Fíjate qué modo de poner a cada uno en su lugar. Nunca más, nunca más le dijeron nada, sino todo lo contrario, empezaron a acercarse. Ese fue su modo de hacerse valer. Es decir, que quien está siendo disminuido por los demás también necesita hacer pie y confiar en sí mismo, en su diferencia, para que la mirada de los demás no la aplaste. Y si alguna vez se comió la mirada de alguien que lo descalificó, eso no es para siempre, todo el tiempo. Ahora, desde que empecé a hablar hasta ahora, todos hemos modificado nuestro cerebro. Vamos haciendo conexiones nuevas todo el tiempo. Entonces, podemos volvernos tejedores de nuestro propio cerebro para cambiar conductas, y eso es trabajar sobre sí. A eso necesitamos dedicarnos todos los días un poco. Virginia, muchísimas gracias, como siempre. Un gusto, Eugenia, para los que quieran seguir estos temas, escuchar el audio posterior. Mi nombre es Virginia Gawel, con G de gato y con W. Me encuentran en Facebook como Segundo Muro, porque el primero está completo, y mi espacio es www.centrotranspersonal.com.ar, que es el Centro Transpersonal de Buenos Aires. Allí siempre hay material esperando para aquel que quiera leer sobre estos temas, ¿sí? Muy bien, Virginia, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para todos, para vos, para Silvia y todo el equipo. Cariños. Hasta pronto, Eugenia.